intendente de Carpintería, Gastón Herrera. Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? Un saludo muy especial para toda la audiencia y todos sus seguidores. Muchísimas gracias, Gastón. Muchísimas gracias, intendente, como amigo. Lo saludamos también. Queríamos saber, a través de su palabra, hacemos un pequeño balance, una reflexión en cuanto a este primer año de gestión que ha tenido usted en Carpintería. Bueno, la verdad que ha sido un año atípico, un año complicado para todos los que nos ha tocado gobernar. La pandemia ha traído consecuencias bastante desfavorables, sobre todo en nuestra zona, desde el punto de vista social y económico. Pero en lo particular, desde la gestión que hemos desarrollado acá en la localidad de Carpintería, estimamos que ha sido muy positiva. Estimamos que hemos estado a la altura de las circunstancias y que hemos podido atender la mayoría de los reclamos que se han presentado en el municipio a lo largo de estos 12 meses y principalmente los más intensos, que fueron a lo largo de la pandemia. Y a pesar de esta situación, como bien decía, hemos podido también, además de atender las necesidades sociales y económicas que se han ido generando, hemos podido desarrollar varias obras que ya han quedado consumadas y concretadas en nuestra localidad. Sabemos muy bien que ustedes también ingresaron bajo esta campaña de cuidar el agua, con alertas, comunicados que se cruzaban con respecto a la carencia de la misma. Carpintería se vio afectada por esto. ¿Cómo estaba trabajando? ¿Cuál fue su compromiso con la gente con respecto a esto? Porque me permito darle un secreto a la gente. Usted dejó las oficinas, cargó su pala y se fue a trabajar junto a los obreros para solucionar este tema del agua. Sí, sí, la verdad que dentro de esas obras que dije que habíamos podido realizar, nosotros unos 4 meses antes de la temporada, ya con la visión de que íbamos a tener turismo, de que iba a haber una apertura, de que íbamos a recibir más personas, optimizamos todos los sistemas que tenemos en nuestra localidad, optimizamos todas las obras de captación, de almacenamiento y de distribución. Compramos más de 2.000 metros de cañería y mejoramos las captaciones arroyo arriba, y fue lo que nos permitió mantener un servicio bastante bueno y bastante regular. Tal es así que solo nosotros hacíamos un corte programado de 20 a 8 horas y afectaba a menos del 10% de los usuarios, que son los que se encuentran, los que se emplazan en la parte más alta de nuestra localidad. Pero en términos generales, El servicio fue muy bueno. También tuvimos algún pequeño percance con el encargado del agua potable acá de nuestra localidad, que por cuestiones de salud se tomó licencia, así que bueno, yo estuve al frente y con gran esfuerzo también de las personas que trabajan, de nuestros operarios, de nuestros queridos empleados municipales, pudimos tener un servicio sostenido hasta hace poco, que llovió, por supuesto, y nos trajo un gran alivio. Pero las obras complementarias y accesorias mínimas, nosotros las habíamos hecho todas. ¿Me escucha bien, intendente, ahí, verdad? Sí, sí. Bien. Sí, sí, ahora sí. Intendente, bueno, ya prácticamente se abren las puertas del inicio de esta temporada. Comienza el 2021. ¿Cómo se prepara Carpintería para el arribo de los turistas? ¿Cómo ven las perspectivas? Bien, la verdad que nosotros nos hemos preparado mucho. Por supuesto, hemos estado trabajando también con el tema de los protocolos y tenemos para ofrecerles a nuestros turistas no solamente las bellezas escénicas, nuestros paisajes, nuestros senderos, sino que también hemos fortalecido a lo largo de este año, principalmente en la temporada pasada, una de nuestros atractivos principales, que es nuestra plaza central, con el ciclo Findes Culturales, que también hemos hecho una obra destinada al sector de los artesanos, casi 500 metros cuadrados de puesta en valor de todo un sector que aloja a nuestros artesanos. Y también ahí en la zona cercana, que es una de las calles principales de la plaza, también estamos haciendo peatonal y tenemos a los food trucks y tenemos eventos todos los fines de semana, y eso nos ha permitido también revalorizar y optimizar también como fuente de atractivo para nuestros turistas nuestra plaza central. Uh-huh.
Intendente, buenos días. Nicolás le habla. Quería preguntarle acerca de, bueno, ¿cómo sintió el golpe de la pandemia en carpintería este año? Porque, bueno, fue su primer año de gestión, pero con una pandemia en el medio. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. La verdad que fue muy difícil. Muy difícil porque a nosotros los intendentes nos tocó ser la línea principal de los reclamos de las personas, de todas las dudas que surgían en cuanto a el cambio de fases, de los permisos, de lo que estaba prohibido, de lo que estaba permitido. Al principio fue una gran incertidumbre y bueno, nosotros estábamos en la línea de frente, porque si bien el Estado tiene varios órdenes, el orden municipal, provincial y nacional, nosotros en cuanto a la provincia, los intendentes fuimos los primeros, fuimos la cara visible de los reclamos de las personas, porque por lo general cada vecino va a reclamar su municipio. Entonces, como bien decía, estuvimos a la altura de las circunstancias y fuimos previsores en muchas medidas. Por eso, gracias a Dios, hemos tenido la sabiduría de poder llevar adelante esta pandemia. Un ejemplo claro es que Carpintería, a la tercera semana de la pandemia, teniendo en cuenta toda la situación, y haciendo un estudio, por supuesto, analógico de cómo se había dado la pandemia en distintas partes del mundo, fuimos los primeros en liberar la obra privada, no sé si ustedes se acuerdan. Sí. Con un protocolo específico para la gente de carpintería, y bueno, eso también nos permitió sobrellevar la crisis en nuestra localidad, teniendo esa visión, y por supuesto nunca se dio ningún contagio masivo en las actividades que nosotros hemos ido permitiendo, a pesar de que la provincia por ahí imponía otras cuestiones, pero quién mejor que nosotros los intendentes que conocemos la realidad de nuestro pueblo. También no sé si se acuerdan que fuimos precursores en la apertura de atención en el local de gastronomía. También nosotros entendimos que en ese momento, si se habilitaban las reuniones sociales y familiares en un domicilio en donde nadie cumple un protocolo o en donde es muy difícil, porque en el ámbito de la confianza es muy difícil, nosotros fuimos previsores también, tuvimos la capacidad de ver de que la atención en un local comercial se podía dar tranquilamente a los ojos de un tercero, que es el comerciante, y que iba a velar por el cumplimiento del protocolo. Entonces, todas esas iniciativas que fuimos teniendo como municipio creo que marcan de alguna manera la forma en que pudimos llevar adelante esta pandemia, que por supuesto fue muy difícil, fue muy complicada, generó muchísimas situaciones de incertidumbre, sobre todo en estos cambios de fases que estaba permitido, que estaba prohibido. En su momento me acuerdo que también volvieron a Merlo la fase 1 y no tuvieron en cuenta que carpintería depende de Merlo, entonces tuvimos que hacer escritos, explicarle al comité de crisis cuál era la situación de carpintería y, por supuesto, siempre con resultados muy favorables. Entonces también eso marca claramente, gracias a Dios, que hemos estado a la altura de las circunstancias para manejar esta situación tan compleja. Intendente, su primer año de gestión y comenzó a funcionar por primera vez el Consejo Deliberante. ¿Cómo trabajaron? ¿Cómo sintió el apoyo de los concejales durante esta pandemia, este primer año? Bien, a pesar de que fue un órgano nuevo, el Consejo, que se tenía que adaptar, que tenía que generar su herramienta legislativa principal, que es su reglamento interno, he mandado como 3 o 4 proyectos de ordenanza y bueno, algunos han sido favorables, otros no los han podido tratar, pero creo que en términos generales el Consejo también ha hecho un gran esfuerzo y ha estado a la altura de las circunstancias. Nuestro bloque de concejales ha presentado varios proyectos y bueno, mi agradecimiento también al Consejo que a pesar de este año difícil de ser nuevos, han puesto lo mejor de sí. Intendente, por lo menos de mi parte la última pregunta. Antes le había preguntado cómo habían pasado la pandemia en carpintería. Quería saber cómo se encontraba en este momento carpintería, tanto epidemiológicamente como socialmente, en el funcionamiento y en el trabajo. Bien, epidemiológicamente estamos muy bien, gracias a Dios. No hemos tenido ningún brote. Hubo mucha precaución por parte de las personas, hasta casi
llegada la temporada ahora de turismo, la verdad que se han cuidado muchísimo. Entonces eso es lo que nos ha permitido también poder tener un estatus sanitario óptimo y controlado y focalizado, porque los pocos casos que se dieron se pudieron focalizar y bueno, no pasó, gracias a Dios, mayores consecuencias. Y en cuanto a lo social, pues gracias a Dios, teniendo en cuenta la apertura que hemos tenido, se han generado nuevos puestos de trabajo. Nosotros también ya tenemos habilitado nuestro balneario municipal. Eso también es fuente de trabajo para los vecinos de nuestra localidad. Y por supuesto el turismo y la gastronomía, que es lo que mueve la economía interna del pueblo. Es muy importante. Otra cosa que yo quería resaltar también, que en estos tiempos de sequía, bueno, ahora por supuesto se ha mitigado con las lluvias, nosotros asumimos el compromiso público, inclusive yo hice un informe que lo tengo puesto en mi red de Facebook, que es muy importante, además de la inversión en obras para el tema del agua potable, el tema del desarrollo urbanístico e inmobiliario es un factor muy importante a tener en cuenta, y por eso hace 5 o 6 meses aproximadamente asumí el compromiso público junto con el bloque de concejales de nuestro partido de no autorizar más loteos en el Faldeo Serrano o zonas aledañas. Eso nos va a permitir no solamente tener un crecimiento controlado, sino que a su vez nos va a permitir preservar nuestra belleza escénica, nuestra flora principal, que es donde se albergan nuestras flores, nuestra fauna principal, que es el Parque Presidente Perón. Es una decisión muy importante y bueno, a lo largo de los años que me toque estar, y por supuesto lo vamos a tratar en algún proyecto de ordenanza para que sea una política de Estado implementada por nosotros. Bueno, ahí de mi parte también ha sido todo, señor Intendente. Simplemente agradecerle la comunicación, la información y bueno, el mensaje para la localidad de su parte. Bueno, el agradecido soy yo en cuanto a mensaje para poder culminar esta nota y también el año. Lo que yo tengo para decirles principalmente a los vecinos de mi localidad, gratitud y agradecimiento para ellos por el acompañamiento y por el respaldo, a pesar de las situaciones difíciles que nos ha tocado atravesar, y que tengamos mucha esperanza, porque bueno, se está llevando a cabo la vacunación en nuestra provincia, que tengamos esperanza, que nos sigamos cuidando, que por suerte estamos cerca del principio del fin de esta pandemia y vamos a poder retornar a la vida normal, recuperando todas las libertades y todos los derechos que esta pandemia nos ha quitado. Muy bien, Intendente, que tenga un feliz fin de año y nos veremos igualmente el año que viene. Igualmente para todos ustedes, bueno, muchas gracias siempre por el apoyo, por el acompañamiento y por sobre todo las cosas por darme la posibilidad de poder expresarme y de llevar el mensaje también a toda la comunidad. Muchísimas gracias. Hasta siempre, gracias. Intendente, muchas gracias por la comunicación. Bueno.